Bueno, a todo el mundo, mi nombre es Mugwale. Os traigo el siguiente episodio de Tales of Chillia. Queda poco para acabar. Jude, you're up. Queda muy, muy poco. Duke, marcha. Creo que es que me había equivocado de partida al cargarlo. No, no, por eso me he quedado un momento callado. Hemos abierto la brecha con la espada de Muset. ¿Puedo mirar antes de saltar? Menos mirar y más saltar. No tan rápido. ¿Y ahora qué? ¿Verdad creéis que podemos derrotar a Gaius y a Muset así? No me digas que te estás echando atrás. Creo que no se refería a eso. ¿Tenemos que ocuparnos de algún asunto en Rey Magia? ¿Podemos volver? Probablemente podemos regresar a Rey Magia de la encrucijada temporal. Alguien tiene razón, no podemos esperar. Ayuda, en otras palabras, estar completamente preparados. Es cierto, vamos a tener que pensar estas cosas. Al fin y al cabo, estamos solos. Bien dicho. Podemos, diríamos acabar el juego ya. Pero quiero hacerme unas misiones antes. Ready, everyone? ¿Listo todo el mundo? Last one in has to kiss el último beso, tipo. Hey, no fair. No, no justo. I gotcha. Te tengo. No need to worry. No tengo que preocuparte. Todos vamos al mismo lugar. Wow, y salta. Supongo que nunca pillarme más tranquilo. Hacer las cosas en grupo. Hasta ahora nos ha salido bastante bien. Supongo que tiene razón. Well, looks like we're up. Bueno, parece que estamos en marcha. Saltan los dos a la vez. Estamos en la encrucijada temporal. Wow. What? ¿Qué? Hey, nice of you to join. Que bien que venga con nosotros. Either we ended up in a different place. Podemos terminar en lugar distinto de la última vez. O esto nos remolado. Ellos deben haber usado el poder de Maxwell para cambiar las cosas. Where's Leia? ¿Dónde está Leia? Y por ahí bien. Correct. Where'd you go? ¿Dónde te habías metido? He encontrado otra brecha. ¿Cómo lo buscamos para venir? Don't tell me you went no me digas que te habías metido por ella. I did. Pues sí, lleva a Rey Maxia, así que no es por este camino. Entonces que hay misiones ya van a haber ido por ahí. Esto representa un dilema, supongo, ¿no? Que seguiremos la misma ruta que la vez anterior. No seas crío, Rowell. Nunca haces más cosas que serán fáciles. Bien dicho. Tenemos otros peligros por delante aparte de Gaius y Muset. Es mejor que no bajemos la guardia. Todos en marcha. Let's go. Supongo que vamos a guardar. Mismo Tatalian, ¿no? Guardando. 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 A ver si guarda ya de una maldita vez. Ahí estamos. No quiero visitar a Val. ¿Por qué? Para subir más humillantes historias sobre mi pasado. Más hablas de ella, más curiosidad nos produce. Vale. Vamos a dejarme luchar de una vez. Ya me estoy tirando. Estos son cofres. Elixir Omega. Oh, toma ya. Hostia, ¿y este enemigo? Da el doble de punto de experiencia. Es un poco. Es unos días que no grabo, así que. Me vendrá bien combatir. Hostia. No me acordaba que era tan fuerte. Vale, arte mística. Quería recordar cómo funciona. Solo eso. Wow. Vale, muerto. No, bastante experiencia. Y bastante, me refiero a mucha, mucha. Bueno, al menos este porque tiene el doble de experiencia de lo normal. Entonces, he venido por aquí, ¿no? Por ahí se va a Rey Maxia.
A ver, vamos a ver. Sucesos. No, estrategia no. Sucesos. Las plumas al vendedor. Historia de gol. La forma de nuestro mundo. Misión fallida. Hermandad. Estoy una flor de bayamelo. La cosa del cambio del clima espiritual. Vale. Fin del mundo. Bueno, vamos a volver un momento a Ruinmasia. Creo que podremos encontrar algo interesante si vamos para Ruinmasia. What a crazy place, but that's okay. We're used to it. Algo interesante tiene que haber. Ruinmasia. Vamos a abrir este cofre, venga, todos a la mitad. Esto me puede venir bien. Si que hay un mata mucho. Si quita mucha vida. Como la última vez que luché contra él, usaré uno de esos. Hostia. Esto es el templo de Mira. No he tenido que cruzarlo hoy. Toda la montaña y esas cosas. Me gusta, eso no tenía que cruzar toda la montaña. 100 euros, perfecto. A ver cómo era lo del viaje rápido. ¿Era así? ¿Pisa? Ni a qué era. ¿Dónde? Sé que había una misión secundaria en alguna parte. Quiero recordar que hay alguna misión secundaria en alguna parte. Mira, aquí. Las manzanas, vale. Esto no. Vale, misión secundaria. Viene a casa Lord Manuel. ¿No les ha metido todo el mundo? Un espíritu estaba acosando. No se te acostó el día después de que murieras. ¿Cómo dices? Siento, no pude hacer nada. Yo tampoco habría podido. En este aspecto no hace mejor a ti. Dime qué daño ha habido. Por supuesto. A ver qué ha sucedido. Sí que ha matado a los ancianos. Tenía que fuerzarlo. ¿Sí? Eran los que habían oído la historia sobre el cisne. No se dijo que se dejó matar a todos los que lo supieran. Los ancianos solo transmitían la historia, no tenían ni idea de que fueron verdad. No había razón para matarlos por ello. Pero Musa ha perdido la perspectiva de lo que debe hacer. Tenemos que detenerla. Ese es mi deber. ¿Dónde iría Wingull? Wingull es el único que queda de los quimerios. ¿Dónde estará? ¿De vuelta a Cambalar? Vale, tengo que ir a Cambalar. Cambalar. No sé, habrá venido aquí. Creo que podría encontrarlo, por eso me ha salido esa misión. O esa ventanita, ¿no? Joder. No te voy a dejar luchar, que eres muy débil. Como te dejes luchar, es que pierdo directamente. Vale. Vale, era cuadrado, ¿no? Estoy yo. Me deja coger para ahí, viene a toda la maldita vuelta. Bueno, da igual. Al menos podré llegar al castillo de Gaius. Tengo dinero, ¿no? Un poquito. Creo que antes de combatir contra Gaius podré usarlo para comprar armas o algo. Tienen que quedar solo dos o tres episodios, no pueden quedar mucho más. No acaba la misión secundaria y iré por Gaius y Musius. Y eso sería el final del juego. Ahí está. Wingull. Wingull. Me habían dicho que te había enviado al otro mundo, así que has podido regresar a casa después de todo. Wingull, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo te digo que fuiste tú quien lideró los ejércitos de Ul en la embajada de Festival, no? La potenciadores para cruzar el mejor fue una estrategia brillante. ¿Burla de mí? Esa estrategia me llevó directo a la garra de Gillan. No es el único cuando vamos a ver lo que gustaba Gillan. Llevo parte de esa misma de zona. No sabía que alguien que le ha dado la espalda a su deber le quedara algún honor que perder. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Algún día estás entrando en los campos de batalla y limpiar tu deshonra? No puedes decir eso. Larry de Rowan. Tipo genial para ser tan viejo. Fue un hábil estratega en su tiempo.
lo reconozco. ¿Pero cuánta de esa habilidad te queda? Tú has estado a Hilbert, ¿te gustaría jugar a algo? ¿Jugar, dices? Una batalla fingida, utilizando un mapa militar de verdad. Pero por supuesto, si no quieres ver cómo el tiempo pueda devastar tu talento, lo detendré. No hace falta que le sigas la corriente. A ver. Acepto. Entonces ve al templo del bosque de Shailen. Vale. ¿Qué van a hacer? This board lets us control data from his nos permite controlar la batalla histórica y verla de distintas maneras pudiendo. ¿Cuántos años? 20 años, en el desierto Fezabel. Batalla de Fezabel. Esto fue una batalla trágica, en que ambos bandos tuvieron muchas pérdidas debido a un tsunami gigante. Fue el primer y único combate de Hilbert, el director. Y ahora quieres recrear esta batalla. No es una recreación. Si yo hubiera ayudado a Ogul, habríamos ganado. Yo lo que voy a demostrar hoy es que formación Inistu, que todas las tropas avancen. El core of the Rashagal army is being pushed back. Para izquierda y derecha, avance a la sala. A la vanguardia de enemigos. Sentido, la vanguardia imparable, que es esta energía. No hay Gaius, es tu primera vez en combate, no los rodearás tan fácilmente. Los alas avancen, rodear el flanco del enemigo. Voy a lanzar un contraataque de mi flanco, que recién se ha convertido predecible. No me temeré. Intentaré atacar tus jugadores. Están cambiando su rumbo. Esta batalla se acercará. Garante de que llegue el tsunami. El enemigo está girando más rápido que Rashugal. Cuidado. Todas las tropas siguen avanzando. Sus objetivos es el terreno de balado que hay detrás de los sitios de Ogul. ¿Qué? Rashugal se está regrupando en la montaña. Se acabó, es imposible de retener el ejército del terreno elevado con tan poco tiempo. Donde el tsunami tiene ganar y no tener más remedio que retirarte. ¿Te consideras que esto es una victoria? Estoy contento con no perder, simplemente. Bueno, gracias por la partida directa. Hacemos esto de otra manera. ¿De otra manera? Qué mal perdedor. Ha sido muy bien, Rowan. Creo que me equivoqué en el pasado, si vieras a esta estrategia, entonces. Creo que es genial que hayas aprendido de tu error. Estás creciendo a tu edad. Tanto, me queda mucho por crecer. Hasta puede que algún día esta ropa me quede pequeña. Puede ser. Pues ya está. Me estoy quedando sin voz. Estoy acatarrado. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver si llama misión secundaria. Vamos a ir a la casa de este señor. La casa de Yut. No, el padre no me da ninguna misión. Alguna misión tiene que haber. No. Vale, por aquí. Estoy buscando misiones. No hay nada. Joder. No sé dónde puedo encontrar algo. Voy a probar a hacer una cosa. Vale. Es aquí donde tengo que ir. Quiero ver una cosa. Comprobar una cosa ahí. Hace mucho tiempo que no lucho. Supongo que nadie quiera que no vuelva a canalizar los espíritus. Tengo el equipo fuerte, ¿no? Por eso no quiero combata. Abuelo. Vale. Es un abuelo. Un abuelo me refiero a que es mayor, no que sea abuelo.
¿Cómo está un combate por aquí? Antes del combate que nos va a venir ahora, que va a ser bastante importante. Gentil hombre, estos son poderosos. Artes. ¿Tengo algún arte de fuego equipado? No. Me voy a equipar un arte de fuego. Estos gentil hombres eran muy fuertes, tenían mucha experiencia. Bueno, ya no dan tanta, no he subido mucho. En comparación, antes daban mucho más. Vale. ¡Ay! ¿Hacia dónde te puedo ir? Ajá, otro sitio más. Vale, vale. Mira, yo quería comprar el saco. Ya está. Ya está. Vale. Es por aquí, todo el resto. Uy, casi me pillo otro enemigo por la espalda. Vale. Por este camino que va a haber aquí, aquí todo el resto. Una tierra abundante de recuerdos. Fazebel Marsh. Vale, Fazebel. Bueno, se me ha sí, hace 20 años, un lugar muy de mis pensamientos. Más yo puedo recordar cosas que se van a tener en el olvido. De verdad, tú fuiste que. Por esa guerra, lo siento. Tengo que ir al Marjal de Fazebel. Vale, vale. Vale, ese tengo que derrotar. Lo intento derrotar varias veces, siempre. Con un resultado desastroso. Me refiero a que me ha dado tras todas las veces. No, debo gran pie por detrás, no pido ventaja en el combate. Catrega. Vulnerable a las sombras. ¿Tengo algún ataque de sombras? No tengo ningún ataque de sombras. Bueno. Big cat. I think that was kind of cute. You know, this is not the time or place for that kind of thing. Oh, I'm sure it's having the same thoughts about us as well. As in, lunch? Vale, espera, llama. Mira, me lo activa. Yo creo que por primera vez puedo tener alguna oportunidad de ganarle. Vale. Lo he tirado. Vale, hay que conseguir un buen combo. Vale. Bien, bien, bien. Vale, vale. Yo creo que podría acabar con él. Pero si deja levantarse, pues mejor. Vale, arte mística. Vale, esto puede ser la oportunidad para bajarle una gran cantidad de vida. Este golpe. 24.000, le bajo bastante.
Me ha quitado el ataque. Vale. Vale, equipación, buena. Vale, ¿qué arte tenía aquí? ¿Cómo tenía? AR. Vale, vale. Joder, me ha quitado mucha vida de un golpe. A ver. Joder, torete. Cambiando mensaje. That was way too close. Bueno, me he quedado callado un momento. Me envía mi compañero de clan un mensaje. No, no puedo ahora, estoy grabando. Tragatoria, demonio bramador. Sube de nivel. Sube de nivel. Perfecto. Perfecto. El de la varita del diablo. Qué bien, qué bien. Tengo que ir a manejar de fase, ¿vale? No, por aquí no, mazmorra quizás. Manejar de fase, ¿vale? ¿Qué entrada mejor? Bueno, esta misma. No sé. Sí, mira, secuencia. A ver. It's difficult to believe this whole area used to be a dry wasteland. Esto está afuera un yermo árido. Que era un gran tsunami y todo esto hace 20 años. It was right when the former king of Ashur was leading his army into battle against Rashagal. Pero Roman, tú fuiste una estrella de esta batalla. Sí. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo. This is the place where Princess Carrie died. Este es el lugar donde murió la princesa Carrie. Noctigal's sister. La hermana chica. Even he wouldn't dare to defy. Siquiera él estaba desafiarla. If she was still alive, Rashagal's history would have turned out. Siquiera viva, la historia de Rashagal habría resultado ser algo distinta. She must have been a fearsome woman if she could keep Noctigal in check. Debe ser una mujer formidable si era capaz de mantener a Rashagal a raya. Más bien lo contrario, era un arma amable y tranquila, así que siempre mostraba muy afable cuando ella estaba cerca. Noctigal was always at his, but her gentle demeanor. Su comportamiento gentil quedó hacia un espíritu indomable. Asumirle no tenía mejor aliado que ella. Ella había presentado voluntaria a un médico militar para poder salvar tantas vidas como le fuera posible. Por estar trabajando de médico, debía ser una mujer de armas tomar. Pero gracias a la historia, no tuvo un final feliz. Mis hermanos terminaron con que Rashagal destacara liderando a Rashagal a la victoria. Pero que evocaron sus poderes como jefe del ejército justo antes de empezar la batalla. En lugar de pusiera un bufón competente, un general que perdió la ventaja que tenía Rashagal. ¿Por qué harían eso? Tenían más miedo de Rashagal que de sus propios enemigos. General ese fue Rowan, ¿verdad? Cuando Rashagal se enfrentaba a la derrota, llegó el tsunami y obligó a los que quedaban de ambos ejércitos a retirarse. Pero ni a dar. Esa carga se encontró entre las aventuras que se vieron atrapados por la ola. Un grave error por mi parte en medio de la confusión, no me di cuenta de que tenía estaba entre esto y el peligro. Si hubiera dado órdenes más claras a su unidad, Carly seguiría viva. Pero un momento, ¿eras pareja? Era un mundo completamente diferente en edad y clase, pero nos habíamos jurado fidelidad eterna. La chica fue el único que probó a nuestro niño. Por eso es una vieja historia y que es mejor olvidarla. Era la novia de Rowan. Wow. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Jamil, ni a qué era. ¿Por algo, Jamil? Interesante. No, no hay nada. De hecho, no hay ni una persona en Jamil. A ver, ¿habrá alguna misión secundaria aquí?
A ver. A mí. Puf. Chandu. Colección entrada de los héroes. A ver. A ver si hay algo por aquí. Ajá. Perfecto. Tengo un favor que pedirte. ¿Me podrías ayudarme a encontrar un valor misterioso? ¿Dónde está? Necesito para ver una medicina secreta del clan Kitar. Y tengo que hacerlo cuanto antes. Fíjate, prisa, por favor. Creo que la tengo. Creo que tengo valor misterioso. Sí, sería la valor misterioso que necesito. Yo puedo valorar medicina. ¿Qué tipo de medicina es esa? Un secreto del clan Kitar. Probablemente cura algún tipo de enfermedad de los monstruos, ¿no? En realidad, esto es un tarde, por eso intento matar a un monstruo al instante. Y no dijiste que era medicina. ¿Por qué harías algo así? No lo hacemos porque queremos. Pero ni siquiera los miembros del clan Kitar podemos curar a todos los monstruos. Eso me recuerda a algo que leí una vez. Si un guerrero no se rompe nada, jamás volverá a volar de nuevo. Y padecerá grandes dolores hasta que muera. En tales casos, lo único que podemos hacer es poner fin a su vida de forma indolora. Supongo que sí, lo entiendo. Entonces no hago fiestas. Pero gracias a vosotros, los monstruos ya no tendrán que sufrir todos los días. Nosotros no tendremos que vivir viendo como sufren. No me llama mucho esa idea, pero bueno, es lo que hay. Vamos a guardar. Está muy bien, está muy bien este episodio. A ver. Vamos a combatir en el Coliseo de Chengdu. Bienvenido al Coliseo de Chengdu, donde el dolor es un juego y la sangre es la moneda. ¿Qué puedo ayudarte? Montarme un combate. O ver las reglas. Realmente vale, vale, chicos. Aquí tenemos un novato. Combate individual. Es un personaje, un batín. Vale, no. Si se cae de ring, pierde, vale. No. Darme un combate. Individual. Con Jude, ¿por qué no? Seguro que está listo si tiene. En el mundo de los mortales, te arrepientes de pisar este ring. Estos son los objetos que puedes utilizar durante la lucha. Desgraciadamente, si quieres sobrevivir: 5 geles de manzana, 2 de limón, 3 naranjas, 2 de piña, 2 de pupurrí, 3 panaceas y la montaña de Harvex. Muy bien, a combate está dicho. Que te diviertas. Parece que va a estar interesante. Yo solo contra un equipo enemigo. Vale. Revivir contra el fuego, contra el viento. ¿Tengo el ataque de fuego equipado? No tengo bestia. Vale. Me puedo caer del ring, así que tengo que tener cuidado. Son muy débiles, no me hacen prácticamente nada. Vale, está a punto de caerme. Vale. Vale, cada vez salen enemigos más fuertes. Vale. Mofetín. Creo que voy a usar una táctica. No sé si estará muy bien usarlo, pero bueno. Está por aquí. Bestia. Vale. No, mierda. Vale, me estoy quedando sin puntos de PT. Tenía que atacar normalmente. Hasta que yo solo. Qué buena esa. Joder. ¿Esto es tan poderoso de dragón de las nieves? No. Vale, estos guerreros de Spiderman ya son otro cantar.
Stay focused. Me. Focus. He ganado, uff, por poco me tiran. Qué bien. A ver qué me dan. Qué guay está esto del coliseo. Comienza el combate individual para principiantes y ganadores. Jude Mathis. ¿Cómo te sientes ahora, Jude? Estoy contento de haber ganado. ¿Cuál es el secreto de tu victoria? No tengo ningún secreto, solo lo he hecho lo mejor que he podido. Ya tengo nuestro ganador, Jude Mathis, no te diste increíblemente a Sosa. Esperemos que lo haga mejor la próxima vez. Espera, suponía que tenía que ser divertido. Esto es lo que has ganado jugándote el cuello. Sombrero vaquero. 5.000 de euros. Wow. Pues no está mal. No está nada mal. Combate. Avanzado individual. Con Jude. ¿Por qué no? Cuesta más la entrada, pero bueno. Me dan objetos para sobrevivir durante el combate. Y antes ganaba sin objetos, por cierto. No usaba ninguno. Se me ha olvidado. Vale, soldado y su gente, esto es son... Parece lo mismo de antes. Mejor mi ¿Sí mejora también mi defensa? ¡Me he caído! ¡Qué fail! ¡Qué fail! Bueno, lo voy a intentar otra vez. Bueno, ya el último intento. Que es que si no... Pero no sé dinero. Vale. Nueva regla. No acercarse al borde. Vale, están aguantando el ataque con los escudos. Pero me está rompiendo el escudo de la espalda. Mierda. It's not working. Vale, vale, yo creo que puedo. Vale, se ha caído solo. Vale, creo que va por la mitad ya, cuando sale esta música. Lo bueno de Jude es que puede recuperarse vida solo. Uf, vamos a esquivar el ataque de agua por poco. Creo que solo queda este. Vale, ¿será este el último ya? No, quedan lo de Fire. Fuera, abajo.
Vale, cada uno es vulnerable a un elemento distinto. Vale. No te recuperes vida, cabrón. Esto no estaban antes, lancero de Hull. ¿Cómo se hace un movimiento libre? No me acuerdo cómo era el movimiento libre. Ah, vale, L2. Perfecto. Me quedan puntos PT. Que no te acerques al borde. Te caes. Vale. Este árbol está muerto. Vale. Creo que ya podré derrotar a esto. Más todavía. Vale, ¿quién queda? Golem de fuego, ¿en serio? A ver, barrera acuático. Objetos. Vale, con defendiendo se le ha quitado una barbaridad. Hostia, y de golem de hielo también. Este enemigo ya no se moca de pavo. ¡No, no! ¡Mierda! ¡Me han tirado cuando quedaba nada! ¡Ay! Joder, es que me han paralizado y me han tirado. Ay, si es que no, matarme no me matan, me tiran. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Tal Auxilia. No sé si seguir con el coliseo o ir ya a por Muset y Gaius. No lo sé. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, un placer. Un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.